agradezco estar vivo. Agradezco estar viva. Agradezco sentir, oler, ver, comer, tocar, oír. Agradezco estar vivo. En este momento muy especial, en que estaremos juntos un largo rato, quiero pedirte que te predispongas con gran voluntad y amor a lo que haremos juntos ahora. Serán momentos de magia. Seguro que ya te encuentras en un lugar apropiado, aislado e íntimo. Y ya estamos acomodados, confortables, listos para recibir lo que comenzará en este instante. Respira sin esfuerzo y tranquilamente. Solo déjate fluir. Pon tu mano izquierda suavemente sobre tu mejilla izquierda y siente su contacto. Observa esa sensación. El roce de la mano con tu mejilla y la sensación de tu mejilla al contacto de tu mano tibia. Ahora, separa ligeramente tu mano de la mejilla y siente el calor de esas dos energías. Aún sintiendo el calor en tu mejilla, comienza a acercar poco a poco tu mano derecha a tu mejilla derecha. Siente ahora ese nuevo contacto. Y con esa sensación viva, observa que sigue sintiendo el calor de tu mejilla izquierda. Luego, retira ligeramente tu mano derecha y siente el calor entre ambas mejillas. Vuelve a posar tus manos en las mejillas. Ambas manos están ahora posadas en tus mejillas. Haz movimientos acariciando tu piel, haciéndola vibrar, sentir que está viva. Estimúlala y sin dejar de acariciar tu propia cara, vas a poner atención a la música que nos está acompañando. Conecta tu sensación a la música y con ambas sensaciones toma conciencia.
emoción que tienes en este momento. Localízala en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿En tu corazón? ¿En la boca del estómago? Sigue sintiendo esa sensación por un momento. Ahora, quiero que continúes sintiendo esa sensación y que evoques algún momento muy placentero en que alguien te acariciaba cuando eras un niño pequeño o una pequeña niña. Recuérdalo. Evócalo. Vivéncialo nuevamente. Recrea ese instante de amor. Está siendo acariciado nuevamente con mucha ternura, suavidad, amor. Está siendo acariciado y amado por alguien que te ama incondicionalmente y te amará siempre, apoyándote, siendo uno contigo. Porque ese alguien eres tú mismo. Ese inmenso amor que sientes hacia ti mismo es la base para amar incondicionalmente a los demás. Porque si tú no te amas y aceptas a ti mismo, no puedes amar verdaderamente a otros. Ese amor incondicional está protegido y envuelto por la energía universal que te apoya hoy y siempre. Ábrete a ella. Confía. Ten fe. Retira ambas manos de la cara y posa suavemente una de ellas sobre la otra. Y ambas, déjalas descansar en tu regazo. Toca una mano con la otra. Recorre los dedos, el dorso, la palma y observa con atención, como si la estuvieras tocando por primera vez. Agradécele a tus manos, porque con ellas tocas, acaricias, escribes, comes, te lavas, te aferras, le das la mano a otro ser, saludas.
suavemente, sube ambas manos y con ellas tapas ambos oídos lentamente y con las manos ahuecadas. Vas a hacer pequeños movimientos tapando y destapando tus oídos. Pero si estás escuchando con audífonos, entonces sigue estas indicaciones solo en forma mental. Tapa y destapa tus oídos, juntos o uno por uno. Continúa haciéndolo y observa qué sientes. Destapa tu oído derecho y presiona el izquierdo con tu mano izquierda. Observa. Ahora cambia de lado. Haz todos estos movimientos delicadamente y con mucho cariño. Retira ambas manos de tus oídos y toma conciencia de tus orejas y de cómo escuchas, cómo te conectas a la vida a través de tus oídos. Agradece este proceso natural con gran emoción y date cuenta de lo que eso significa. Quiero pedirte que con esa sensación muy viva de lo que es escuchar, evoques en tu mente una frase de amor, alguna que te brote, como por ejemplo: yo soy alguien especial. O te gustaría que alguien te dijera: tú eres alguien muy especial para mí. O: te quiero mucho. Podrías también decirte a ti mismo: yo merezco ser feliz, estar en paz y sereno. La frase que elijas, la que puedes ir cambiando, dirígetela a ti y di tu nombre primero. Hazlo con ternura y amor. Le estás hablando a tu mejor amigo, el más importante, aquel que está y estará incondicionalmente a tu lado, hoy y siempre. Repite tú o tus frases una y otra vez y observa la sensación corporal que te recorre el cuerpo entero al oír lo que quieres y necesitas. Vuelve tu atención en este momento solo a la música. Ahora, lleva toda tu atención al centro interno de tu cuerpo, situado más o menos a la altura de tu ombligo y de allí un poco hacia adentro.
sitúa tu atención en ese punto y conectado a tu centro interno, espera y escucha la frase que te surja, pero esta vez desde el centro mismo de tu ser. Agradécele a tu ser interno por la frase que te dio. Esta la llevarás dentro de tu corazón para cuando termine este ejercicio. Ahora, coloca ambos brazos a los costados de tu cuerpo y siente cómo este está tranquilo, sereno, relajado y confiado. Observa en este momento cuál es la emoción que sientes. Luego, subirás tu mano izquierda hacia tu ojo izquierdo y con mucha delicadeza vas a presionar tu globo ocular con el párpado cerrado y este lo presionarás sutilmente con el pulgar doblado en su falange. Presiona y suelta ligeramente, suavemente. Hazlo con tu mano derecha. Deja ambos ojos tranquilos y observa qué pasó, qué sientes. Enseguida, presiona ambos globos oculares con ambas manos. Presiona y suelta. Presiona y suelta. Baja ambas manos. ¿Qué sientes? Ahora, con los ojos cerrados, evocarás en la pantalla de tu mente, que es la parte interna de tu frente. Recrearás un paisaje de la naturaleza o alguno creado por ti que te sea muy especial. Observa cómo es. Su colorido. Obsérvalo cuidadosamente. Ese lugar pasa a ser desde hoy parte exclusivamente tuya. Refugio de paz. Tu lugar íntimo y mágico. Ahora eres tú el dueño de ese lugar. Tú eres el mago de ese lugar encantado. Tú tienes el poder de mantenerlo
cambiarlo. Quitarle y agregarle elementos. Tú eliges estar allí, como tú lo desees. Eliges invitar o no a alguien. Allí en ese lugar de magia y paz, puedes conversar con quien invites, decirle lo que tienes en el corazón o aclararle un malentendido o tal vez pedirle perdón o quizás tú perdonarlo. No olvides, el lugar es mágico y tú eres el mago. Ocúpalo en tu beneficio y el beneficio de los demás. Tu magia solo actúa en sentido y deseos positivos. Entrégate tranquila y confiadamente a disfrutar de tu burbuja de paz. Ahora, despídete de tu burbuja de paz, esta paz mágica, y agradécete con emoción este placentero momento que tú te has proporcionado. Y poco a poco, presta más atención a la música que te acompaña y vuelve nuevamente a sentir y tomar conciencia de la emoción que te ha embargado. Pon atención a las sensaciones que tienes en el cuerpo. Observa cómo sientes el cuerpo en estos instantes, la cabeza, el cuello. Inferior del tronco. Muslos, pantorrillas, pies, todo tu cuerpo completo. Siente mucha paz, serenidad, armonía. Todo esto te lo has proporcionado tú, y tú desde hoy tienes el poder de proporcionarte momentos de paz cuando tú lo desees. Agradécele a tu cuerpo el haberte acompañado por todos estos años. Agradécele el estar vivo
y ser capaz de darte cuenta de tus sensaciones. Agradécele comprensivamente a la música que con sus suaves notas y vibraciones armónicas ha penetrado sutilmente por cada poro de tu piel, haciéndote vibrar simpáticamente, armonizando tu ritmo interno, suavizándolo, calmándolo. Siente la inmensa alegría que te inunda por este regalo que tú has elegido darte. Tú con tu poder e inundado por la energía universal que nos apoya a todos, estarás hoy muy bien, tranquilo, armónico, y mañana será mejor y mejor. En la medida que tú elijas proporcionártelo. Gracias por escucharme. Amor y paz. Así sea. El amor es tan antiguo como la historia del planeta. Todos sabemos lo que es. Todos lo hemos sentido en diversas ocasiones. Yo no voy a decir nada nuevo. Solo quiero acompañarte por un rato, con palabras y con nuestra música. Esta, como la facilitadora que suaviza tu sentir y sana tus emociones. Hay distintas clases de amor, pero la pregunta es, ¿cuánto amas tú hoy día? ¿O te amas a ti mismo? ¿O a cuántas personas, cosas o valores amas tú hoy? El motor de la vida son los acontecimientos, cosas, hechos. Pero el fluido, el combustible es amar. Amarte tú. Amar a otro. Amar tu trabajo. Amar el orden. Amar la energía universal que nos apoya. En fin, la lista es enorme. Tan solo debes sentarte y tomar intimidad contigo mismo, pensar y sentir, ¿cuánto amas tú? Yo sé que hay cosas desagradables, hay hechos no amorosos, porque en la vida existen los opuestos, como el día y la noche, el negro y el blanco. Claro que es mejor pensar en la claridad. Nada sacamos con maldecir la oscuridad. Frente a ella, lo óptimo es abrir la ventana para
caliente el sol del día, o simplemente encender la luz si es noche. La humanidad ha avanzado mucho en tecnología, medicina, telecomunicaciones, etc. Pero nosotros, los seres humanos, tendemos a sentirnos contraídos, angustiados y presionados. Y eso nos priva de disfrutar los logros alcanzados. Paradojalmente, a mayor avance exterior, más necesitamos encontrar lo simple, la simpleza, para así encontrar nuestro equilibrio y gozar de la alegría de estar vivos. La felicidad en la vida es un conjunto de muchos factores, y lo que es para uno no lo es para otro. Pero sí hay algunos elementos básicos que lo son para todos. Yo quiero hoy compartir una fórmula básica que no es fácil, pero tampoco resulta tan difícil. La fórmula es: paz, alegría, dar, amar y simplicidad. Paz como sinónimo de calma, serenidad y armonía. Alegría como sinónimo de humor, optimismo y ojalá risa y sonrisas. Dar. Dar es compartir, darse a sí mismo y a los demás. Dar a la naturaleza, entregarse cuando se requiere. Amar a sí mismo, a los demás, como sinónimo de calidad en lo que hagamos. Por lo tanto, es belleza, riqueza u orden. Simplicidad en el actuar, vivir y pensar como un resultado de todo este conjunto. ¿Quién puede privarse de la fórmula? ¿Nadie? ¿Es fácil? ¿No? Entonces, ¿es difícil conseguirlo? Tampoco. Pero hay que dedicarse. ¿Cómo? Eligiendo este camino, que es el positivo, y luego dedicarse con mucha perseverancia. Yo quiero vivir con paz, alegría, dando, amando y en simplicidad. Ahora,
hacer un ejercicio en el cual ocuparás el lápiz y el papel cuadriculado. Harás una línea horizontal con los 5 ítems en el mismo orden. Paz, alegría, dar, amar, simplicidad. Enseguida harás una línea perpendicular hacia abajo en la que anotarás en orden decreciente del 5 al 1. Luego de esto, completa con las dos líneas perpendiculares restantes la figura de un cuadrado. Evaluarás muy conscientemente en qué número te ubicas en cada rubro y ponle allí una marca. Ejemplo: ¿cuánta paz sientes hoy? Más o menos, será un 3. ¿Cuánta alegría? Un 2. ¿Das mucho? ¡Qué bueno! Un 5, etc. Disponte a realizar el ejercicio. Al terminar, une con una línea todos los puntos y obtendrás una figura. Tu figura de hoy día. Si fuese un triángulo, te felicito. Quiere decir que das mucho. Pero, ¿y qué pasa con los otros? Si hay altos y bajos, te gustarán mucho las montañas. Pero en este caso no es tan bueno. Si es solo un rectángulo, quiere decir que todo es tibio. ¿Y qué pasa con la pasión que debe ser tu motor? Si es un cuadrado, te has sacado un sobresaliente y ponte de mi parte una estrella al pecho y sale al mundo feliz. Eres lo máximo. Te sugiero además, colorees tu cuadro como desees y lo irás comparando de vez en cuando. Estos cuadros no son nunca estáticos, porque la vida es un eterno cambio. Revisa el porqué de tus niveles bajos. Hazlo y te hará mucho bien. Féchalo y archívalo. Ahora, revisaremos someramente nuestros puntos de la fórmula básica de paz, alegría, dar, amar y simplicidad. PADAS es su sigla. Quisiera pedirte que de hoy en adelante tomes conciencia de lo que haces, hablas, comes, de tu closet, etc. Todo esto desde el punto de vista de la simplicidad. Por ejemplo, trata de sacar del closet y de tu casa todo aquello
que ya no te sirve ni usas, pero que a otro le puede ser útil. Esta tarea, tan simple, no es fácil de llevar a cabo. Si eso no es fácil, es más difícil aún eliminar pensamientos y actitudes que ya no nos sirven y nos hacen mal. La simplicidad comienza por ahí. Dar. Revisa tu dar, primero a ti mismo. ¿Te das regalos de intimidad contigo mismo? ¿Intimidad con otro ser? ¿Cuidas tu cuerpo con ejercicios y comida adecuada? ¿Le das a otro momentos de alegría? ¿O en algunos momentos estás dispuesto tan solo a escucharlo? ¿Le das tu cuidado al planeta que está tan enfermo, pero aún lo podemos salvar? Amar. ¿Cuánto te amas tú? En la Biblia dice: ama al otro como a ti mismo. No importa en lo que creas, pero hay sabiduría que ha persistido por siglos y es por algo. ¿Eres capaz de amar incondicionalmente a otro como es y lo que hace el otro? Incluso si en un momento determinado el otro puede hacer algo en lo que no estás de acuerdo, debes decírselo claramente. Pero no tienes por qué sacarte a esa persona del corazón. Revisa tu amor a la luz de los convencionalismos, tatus, el que dirán, etc. Alegría. ¿Has conocido algún deprimido alegre? ¿O has conocido alguna persona alegre que sea negativa? La alegría, el humor y la risa son vitaminas para el alma. La risa, alguien la nominó como el yogin estacionario o el masaje a los órganos internos. Paz. Es calma. Serenidad. Alegría interna, seguridad de manejar tu vida acorde a tus valores, tranquilidad de dar tu máximo para ti, los demás y el mundo. Distintas clases de amores. Hoy día revisaremos juntos un amor muy especial, y es el amor de tu femenino
y masculino internos. Los hombres y las mujeres tenemos ambos. Pero a veces esos dos internos se aman o se pelean. O lo que es más frecuente, no saben que existe el otro. Harás un ejercicio con los ojos cerrados. Y yo te iré guiando. Te verás en lo alto de una escala. Observa cómo es tu escala. ¿Tiene o no pasamanos? ¿De qué está hecha? Comenzarás a bajar lentamente del escalón número 10 al 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Llegas a un hermoso lugar, muy iluminado. Observa lo que hay allí. ¿Es una pieza? ¿O un lugar en la naturaleza? Siéntete muy a gusto, confortable. Percibe la llegada de otro ser. Verás una figura femenina. Es tu femenina interna. ¿Cómo es? ¿Está de pie? ¿Sentada? Luego se le acerca una figura masculina. Tu masculino interno. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Primero, sitúate en el interior de tu figura femenina y observa a tu masculino. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sientes? Ahora, eres tú la otra figura, la masculina, y observa a tu femenina. Ahora, observa tu sensación interna respecto de ambos. ¿Descubriste algo? ¿Sentiste algo especial? ¿Se respetan ambos? Haz este ejercicio varias veces, en distintas ocasiones, y te brindará armonía interna.
agradece con todo tu amor lo que tu femenino y masculino te acaban de entregar. Despídete de ellos y disponte nuevamente a subir tu escala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, antes de terminar, te invito a que repitamos juntos las siguientes frases positivas. Yo soy yo y mi corazón está lleno de amor para dar. Y estoy abierta para recibir todo el amor que los demás estén dispuestos a darme. Yo fluyo con la vida en simpleza y paz. La alegría llena cada célula de mi ser, suavizándolo, ablandándolo, y siento alegría y amor en todo mi cuerpo. Alegría, dar, amar y simplicidad. Así sea.